el Centro Provincial de Desarrollo de Arauca, CEPROAR, le estaría generando pérdidas al departamento de Arauca. Aproximadamente unas 68 maquinarias se encuentran en pésimas condiciones y el alcalde no paga las deudas. En la Asamblea Departamental se cumplió con el debate al Centro Provincial del Desarrollo de Arauca, CEPROAR, para conocer la verdadera situación económica y maquinarias del departamento de Arauca. Alcaldes no cancelan las deudas a esta entidad. Precisamente el día anterior estuvimos un debate con el tema de CEPROAR y vimos con preocupación, no tanto el presidente sino todos los 11 diputados, el tema de CEPROAR. Es una maquinaria verde que tiene el departamento de Arauca, que hay que utilizarla y hay que rescatarla. Yo cuando hago referencia a los alcaldes es respecto a lo que nos informa los gerentes de esta empresa, el doctor Colina, donde manifiesta que los alcaldes, pues hay algunos alcaldes que no han estado al día con las cuotas que ellos deberían aportarle a esta entidad. Pero es preocupante, amigos araucanos, que tenemos una maquinaria verde que nos ayuda a dinamizar el desarrollo de la economía en el departamento de Arauca, que es el campo, y sigo sosteniendo que es el campo el que nos va a sacar de la bancarrota acá en nuestro departamento de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Marco Somoza, dijo que se encuentran aproximadamente unas 68 maquinarias deterioradas. Y vemos con preocupación de que 68 máquinas, implementos dañados, obsoletos. Hablo sobre el informe que nos envía el CEPROAR. Y hay más de 165 entre máquinas y implementos de trabajo, y la mitad de ellos están a medio uso y que no se pueden arreglar. Y más triste, comentarle a los araucanos que el inventario que nos trae el gerente es que el año pasado tuvieron pérdidas de 102 millones de pesos. El líder político aseguró que CEPROAR no tiene un revisor fiscal ni un abogado para poder defenderse. Con una maquinaria tan grande que tiene CEPROAR, con 6 alcaldes, y no tenemos una maquinaria para prestar un buen servicio a los araucanos, y no podemos nosotros dejar pasar eso en blanco y no decirle nada a los araucanos qué está sucediendo. Es un llamado respetuoso y analicemos. Ayer estuvo acá la doctora Miriam, la contadora departamental, se dio cuenta, y es más triste. No es posible que una entidad de esto, que maneja recursos públicos, no tenga revisor fiscal, no tenga un abogado. Esto no es ninguna persecución con ninguna persona. Eso es llegar nosotros a ayudar a que esto no se acabe. Eso es mirar cómo podemos ayudar a rescatar esas máquinas que están, que le faltan recursos para ponerla a funcionar. Les quedan 4 o 5 años de uso, de vida útil. Después, ¿qué vamos a hacer? ¿Colocarlas en un almacén para que se deterioren y se acaben? Esas 68 máquinas que están obsoletas, ¿por qué no hacen una reunión, miran jurídicamente qué se puede hacer, por qué no las venden y con esa plata recojan y arreglen otras? Hay soluciones, pero tenemos que ayudar entre todos. Los diputados estamos dispuestos todos a que hubo que crear una comisión para hacer el seguimiento a esto. Esto no es ninguna en contra del doctor Colina, ni en contra del secretario de Agricultura, ni en contra del gobernador. Esto es ayudar a que las cosas salgan bien. La pregunta del millón es por qué los alcaldes no cancelan el alquiler de las maquinarias a CEPROAR. Eso sí toca preguntar a los alcaldes, pero yo pienso, analizo pues que de pronto que como la pandemia, que porque no hubo recursos propios, porque no, alguna situación no tienen plata, pues digamos, no tenemos plata, miremos qué hacemos, qué alternativa vamos a conseguir, pero no podemos seguir esperando que si no tengo plata las cosas se deterioren. También se conoció el informe presentado por el director de CEPROAR, que el año pasado generó fue pérdidas.